Historias de horror y supervivencia se esconden detrás de los más de 50 retratos recogidos en la exposición Generaciones, retratos de supervivientes del Holocausto, que se podrá visitar a partir de este viernes en el Museo Imperial de la Guerra en Londres. Entre ellas se encuentra la de John Hadju, nacido en Hungría y que aún conserva el pequeño osito que lo acompañó durante su niñez cuando tuvo que abandonar su casa de Budapest para mudarse a un edificio con una estrella amarilla en la puerta. We were not allowed to go out to shop more than an hour for basic food, and we lived in the Yellow Star House until the Germans came along and took all the women, and they went to the concentration camps, and my mother went to Mauthausen in Austria. Es una de las muchas historias de persecución, condiciones infrahumanas y pérdida de seres queridos que hubieron de soportar y que no solo han marcado la vida de los supervivientes, sino que también han configurado la historia familiar que les tocará sostener a las próximas generaciones. Por esta razón, el resto de la familia de los supervivientes también ha posado ante la lente de fotógrafos contemporáneos de la Real Sociedad Fotográfica en un ejercicio al que se sumó la duquesa de Cambridge, que no dudó en situarse detrás de la cámara para que nada vuelva a quedar en el olvido.